Port alarm, bring me down for another day. Nobody's gonna save me now. Empty it out, let me drown, let me drift away. Nobody's gonna save me now. Hoy les voy a enseñar cómo hacer una shisha. Bueno, los materiales que necesitamos es una lata, una botella, una botella de cristal, de... Necesitamos una botella como esta, de este vuelo. Muy buena para la shisha, cinta, un tubo PVC de este vuelo. Bueno, que se va a proporcionar a la botella. Y que no se ve con ketchup, no se ve con para poner. Que más, un kit de un suero. Me costó 5 pesos. Y es bueno, las agujeritas. Se irá conectado ahí, la botella, para que quede bien. Y ajustado. Que más, bueno, nada más. Ahí una broca para perforar bien. Sal, pues, no, nada más. Hay que comenzar. Lo que vamos a hacer primero es hacerle un hoyo a la botella con la broca que habíamos tenido. Ponemos un poco de cinta para que la broca no se nos vaya de un lado u otro. Ahora vamos con pues veremos llenar esta cinta así para que cierre y se presione y no salga el humo. Vamos a ver si ya entra. Es como nos queda. Uy,
creo que lo dejé muy abajo. No, sí, híjole, lo dejé muy abajo. Bueno, aquí hay que calcularle. Creo que este nos queda un poco más abajo. Bueno, ahorita lo... Y ahora sí, está ahí perfecto. Y con la cinta queda bien. Y no, que sale. Ok, ahora empezaremos con lo demás. Ahora procederemos a cortar nuestra botella. Unas tijerillas. Sí, más o menos. Aquí vamos a ponerlo bien. Aquí también vamos a poner nuestra lata. Y aquí igual con la cinta. Vamos a cortar aquí. Y le vamos a cortar por un poco más abajo. Y aquí lo vamos a poner con cinta igual. Pero bueno, vamos a ver. Cortaremos bien. Ok, bien. Thank you.
grande. Así es que tuve que cambiarla por una de cerveza. Bueno, ahora sí, hay que hacerle los hoyos. Y bueno, para que no se vaya bien. Nos va a quedar así. Ahora sí, esto nos va a mojar sin ningún problema. Aquí dos, por aquí más o menos. Y listo. Así nos va a quedar nuestra shisha. Está un poco alta, pero sí. Está bien, está bien. Ah, sí, hay que conectar las mangueritas. Ya conectamos la de esta a nuestra pipa. Bueno, estamos aquí. Bueno, ahorita vamos a quitarle esto para que pueda correr el aire. Y bueno, ahorita lo muestro ya. Ahora nada más hay que perforar para que este quede bien salido. Sale pues, a la próxima.